Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Vidal y estamos hoy día en una nueva cápsula de entrenamiento funcional. Antes que nada, quiero agradecer a la Corporación de Deporte de de Rancagua y obviamente a sus consejeros regionales que están permitiendo que envíe estas cápsulas a ustedes en sus casas y puedan hacerlo. Sin, obviamente, implementos, esta vez lo vamos a hacer al aire libre y no en casa. Así que tengo también unos acompañantes que son de la comunidad terapéutica de Coltauco, que hoy día van a acompañar a hacer las clases y van a explicarle a ustedes para que lo puedan hacer de mejor forma. Comenzamos hoy día con el calentamiento. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos. Vamos a hacer primero dos ejercicios de calentamiento. Jumping jack, vamos a hacer 40 repeticiones y luego vamos a hacer desplazamiento lateral en skipping. ¿Ya? Vamos a hacerlo también 20 repeticiones. Solamente una vez y después ustedes lo continúan en casa. Vamos, muchachos. ¿Listo? Comenzamos. Arriba. Ahí. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Muy bien, excelente. Seguimos ahora al segundo ejercicio de calentamiento, ya desplazamiento lateral, con una pierna cruzada, arriba. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Excelente, muy bien. Eso es todo, el calentamiento. Y empezamos ahora la fase de desarrollo que es solo ese ejercicio. Pasamos al próximo ejercicio. Seguimos con piernas y vamos a hacer ahora estocadas. ¿Ya? Estocada, pierna hacia adelante y la otra atrás, ya bien estirada atrás, y vamos a bajar la pierna que está atrás, la rodilla hacia abajo. Listo, vamos a hacer 15 repeticiones cada lado. Vamos, ya, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Cambiamos de pierna. Bien, bien atrás. Y bajamos la rodilla que está atrás, flexando la pierna. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Hemos terminado ese ejercicio. Este ejercicio pueden hacer ustedes con estos discos, o también puede ser una botella, un bidón de agua o kilo de arroz. Pueden hacerlo de una mano u otra, vamos a juntarlo, o solamente con un apoyo. Vamos a separar las piernas, vamos a hacer sentadilla de sumo con las puntas hacia afuera. Listo, y vamos a bajar la cadera y las piernas flexándolas. Ya, eso vamos a hacer. Listo, 12 repeticiones, vamos. 1, vamos. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto, muy bien. Hemos terminado el ejercicio. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ocupar estos implementos, estos discos para mantener un poco de estabilidad. Ya, vamos a hacer trabajar glúteos, patada hacia atrás. Vamos a hacerlo de lado, listo. Espalda recta, las piernas separadas un poquito. Y vamos a elevar la pierna hacia atrás, listo. Con la punta mirando hacia atrás. Vamos, 10 repeticiones. 1, estirada. 2. 3,
4, no doblar mucho el cuerpo, 5, 6, 7, contrae el glúteo, 8, pierna estirada, 9 y 10. Cambiamos, giramos y lo mismo, no, la idea es no doblarse mucho, ¿listo? Vamos. 1, estirado, cortito. 2, 3, la punta hacia atrás. 4, eso es. 5, excelente. 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Hemos terminado esta secuencia de ejercicio de glúteos. El próximo ejercicio, ahora vamos a hacer un poquito el tren superior, el músculo más pequeño, que vamos a hacer el bíceps, ¿ya? Esta vez contamos con mancuernas, perdón, con pesas, algunos pesos, así que pueden hacerlo usted también con botellas de agua, con bidones o con una banda elástica, ¿ya? Bien, vamos a hacer esto, este movimiento, flexión, ¿ya? Abducción también de bíceps, vamos a hacer 25 repeticiones, ¿ya? Vamos, arriba, 1, 2, 3, tiene que estar el codo apegado, cuatro, eso es, cuente, 5, bien, 6, eso es, 7, nunca separado, 8, eso, 9, bien, 10, para que haga una buena contracción, 11, bien, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien, excelente. Hemos terminado el ejercicio de bíceps. Seguimos con el próximo ejercicio. Vamos a hacer deltoides, hombro, ya vuelo frontal. ¿Listo? Vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Listo? Pueden separar las piernas o pueden tener una pierna adelante y otra atrás. ¿Listo? Bien. Dale, arriba, y 1, 2, a la altura de los hombros, más arriba, 3, contamos, 4, escucho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, 11, no va aquí, 12, cuidado con la espalda, recta, 13, eso es, 14, 15, 16, muy bien, 17, 18, 19, 20. Excelente, muy bien, terminamos el ejercicio. Continuamos el siguiente ejercicio, vamos a trabajar la zona superior y los brazos. Vamos a hacer tríceps, ya, patada de tríceps hacia atrás. Nos colocamos en esta posición. Pueden poner las piernas separadas de esta posición, bajarla, flexar la zona lumbar, la columna, o simplemente en esta forma con un pie adelante y atrás, ya, hacer un poquito hacia adelante el cuerpo y flexamos el codo y luego estiramos y flexamos. ¿Listo? Vamos a hacer 15 repeticiones lentamente. Vamos. 1, 2 y contamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de lado, giramos y cambiamos de brazo. Hay que trabajar ambos perfiles y vamos. Dale. 1, 2, 3, escucho, 4, 5, 6, excelente, no tan arriba, vista, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, terminamos el tríceps, la patada hacia atrás. 1, vamos, grabando, ¿ya? Listo, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer trabajo ahora en el suelo, el piso. Vamos a trabajar con disco, vamos a trabajar tríceps, brazos,
Bien, voy a explicar. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Brazo arriba. El disco tiene que ir atrás, los codos flexados y vamos a estirar los brazos y después luego flexar hacia atrás. ¿Listo? Vamos. 12 repeticiones. Vamos. Arriba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Perfecto. Muy bien. Eso es todo. Muy bien. Estamos listos. Hemos terminado esta clase de entrenamiento funcional, esta pequeña cápsula de ejercicios. Y ahora nos toca a la vuelta a la calma, a estirar un poquito, elongar, ya junto a mis alumnos de la comunidad terapéutica de Coltauco, renaciendo. Y vamos a empezar a separar las piernas y cargarnos a un lado, a estirar los aductores. Mantenemos 10 a 12 segundos. Bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, cambiamos al otro lado y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, muy bien. Una pierna hacia adelante, el talón, la punta hacia arriba y flexamos la otra pierna y mantenemos ahí. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos y ¡vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, muy bien. Vamos, cuádriceps. Flexamos la pierna, nos tomamos el empeine de una pierna. Vamos, si mantenemos el equilibrio, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Sí, vale, vaya. Les, muy bien. Seguimos. Ahora glúteos. Arriba. Vamos. Arriba. Hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Equilibrio. Vamos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos a hacer respiración un poquito arriba y inhalamos. Suavemente botamos. Y vamos a un lado, intercostales. Mantenemos ahí un poquito. Eso es. Unos 10 segundos. Y cambiamos. Excelente. Bien. Otra respiración arriba. Y abajo. Bíceps. Eso es. Mantenemos ahí, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Y vamos a traer el brazo y el codo hacia abajo. 12, último. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos y 1, contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente, última respiración para terminar. Arriba. Profundo. Y abajo. Excelente, hemos terminado. Un aplauso. Y estamos viendo la próxima clase. Ustedes siguen en casa haciendo 3 o 4 pasadas completas de estos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Y descansen cada 15-20 segundos. Tomen agüita, hidrátense bien. Y nos vemos y descansen. Chao.